Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela. Presente Avance en Directo, que lo hacemos para dirigirnos a hacer una rueda de prensa que ofrecerá en pocos minutos el Ministerio Público en la voz del Fiscal General de la República, Tarek William Saad, para todo el país. Lo escuchamos, fiscal. Buenos días, adelante. Solita la bronca. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público, tal como lo ha venido realizando a partir de apenas unas horas de ocurrido el gravísimo intento de magnicidio en contra de la figura del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar, cumple con el deber, como lo ha venido realizando de manera periódica y sistemática, de anunciar nuevos detalles de carácter judicial sobre las investigaciones que adelanta este Ministerio Público y los órganos auxiliares de justicia para que no haya impunidad y se castigue de manera ejemplar un hecho que pudo haber iniciado una guerra fratricida en Venezuela con consecuencias nefastas, habida cuenta que, como ya se ha dicho repetidamente en dicha tribuna presidencial, cuyo objetivo principal era el asesinato del ciudadano presidente de la República, nos encontrábamos los altos mandos civiles y militares del país, los jefes de poderes públicos nacionales, los ministros del Poder Ejecutivo y el alto mando militar. Lo que implica, por lo tanto, y así lo he calificado, aparte de un intento de magnicidio, también una masacre, una matanza de proporciones incalculables, habida cuenta del número de las decenas de personas que nos encontrábamos ese día en esa tribuna presidencial. Así que nosotros comenzamos anunciando inicialmente el pasado lunes 6 de agosto la detención de 6 personas y 2 de ellas en calidad de flagrancia, es decir, fueron detenidos cometiendo los hechos en el acto. La propia inteligencia popular los detuvo, los entregó a las autoridades policiales. Luego, en la pasada rueda de prensa, para adelantar detalles sobre el evento lamentable, la cifra de implicados aumentó a 19. Pues hoy podemos decir que la cifra de implicados llega a 34. Repito, a 34, sin que se descarte que dicha cifra pueda aumentar, porque hemos tenido el detalle de que los detenidos, muchos de ellos, aparte de haber admitido su responsabilidad, se han acogido al beneficio procesal de la delación y están pues expresando con detalle muy exacto una serie de elementos que implica para nosotros, en la cualidad discursiva e investigativa, seguir ampliando las mismas. Por lo tanto, yo quiero destacar que hasta este momento en que estamos haciendo esta rueda de prensa hoy martes, hay 14 detenidos, de los cuales ya han sido presentados e imputados por el Ministerio Público. Repito, presentados e imputados ante los tribunales penales. 14 de los 34 implicados. Recordemos que varios de los implicados se encuentran en territorio extranjero, algunos en Colombia, otros en los Estados Unidos de América. Quiero destacar y mostrar públicamente acá que ya este Ministerio Público, como lo ha hecho de manera siempre diligente y profesional, entregó los recaudos a Interpol, ¿verdad?, en tiempo récord, con lujo de detalles, para la captura de estos sujetos implicados en estos hechos abominables que tienen hoy repudio de la nación venezolana. Igualmente quiero destacar ya en detalle que en fecha 7/8/2018, porque es bueno que el pueblo sepa cómo esto se ha venido llevando de manera transparente, impecable, con plenas garantías judiciales, respetando el debido proceso, cosa que no ocurría
en la Cuarta República, en los años 60, 70, 80 y 90, donde el debido proceso era el fusilamiento, la tortura, el lanzamiento de seres vivos por ser opositores desde helicóptero, el ametrallamiento, la masacre, como la de Yumare, la de Cantaura, la del Amparo, la del Caracazo. Aquí se ha venido respetando el debido proceso en términos que voy a explicar. Repito, en 7/8/2018 se realizó la audiencia de presentación de los ciudadanos Argenis Gabriel, Valero Ruiz, Juan Carlos Monasterio Venegas y José Eloy Rivas Díaz. En fecha 8/8/2018 se realizó la audiencia de presentación de los ciudadanos Yoimar José Escalona Torrealba, Alberto José Bracho Rosques, José Miguel Estrada y Emiliano Andrés Benítez Rojas. Prosigo. Ayer lunes 13 de agosto, hace apenas unas horas, fueron presentados el ciudadano Juan Requesens, el coronel Pedro Javier Zambrano Hernández, el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Alejandro Pérez Gámez, Brian de Jesús Oropesa Ruiz, Yanin Fabiana Pernilla Coronel, Luis Alberto Guerra Jiménez y José Gregorio Blanco García. A los dos últimos se les solicitó una medida cautelar sustitutiva porque quedan en régimen de presentación, habida cuenta que no tienen una implicación directa, ¿verdad? Y aquí está pues el debido proceso, aquí está las garantías judiciales que hemos expresado en la narrativa, en la discursiva penal de estos hechos aquí reflejados. Todos los demás han quedado privados de libertad, a excepción de estos últimos, repito, que no guardan conexión exacta con lo que aquí hemos venido describiendo. Los delitos, por ejemplo, en el caso del ciudadano Requesens, son los siguientes: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración en perjuicio de 7 efectivos militares. Terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública continuada y posesión ilícita de armas y municiones. A veces se dice de manera con desparpajo y con sorna, ¿dónde están las pruebas de que iba a ocurrir el magnicidio? Y yo he respondido, bueno, frente a todo el cúmulo de datos que se han presentado, de videos, de confesiones, declaraciones, ¿qué querían? ¿Los cadáveres calcinados o acribillados del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro? El de mi persona que me encontraba al lado de él, el del presidente del TCJ, el del alto mando militar, el de la ciudadana primera dama, primera combatiente Silvia Flores, el de todo el personal civil y militar que allí estaba. O sea, esa es la prueba que los que aún se burlan de estos hechos quieren o querían. Los cuerpos asesinados en la tribuna presidencial, la voladura de la tribuna presidencial. En verdad es insólito, claro, muy minoritario quienes aún siguen con esta campañita de pedir pruebas fehacientes. Bueno, las pruebas fehacientes son las experticias técnicas, los audios, la reina de las pruebas. Imagínense, ahí estamos hablando de confesiones, testimonios, hay videos, todo lo que en materia penal implica proceder a una investigación con imputaciones, acusaciones, y bueno, ya quedará de los tribunales finales la condenatoria en función de lo que aquí hemos narrado. Otros detalles del proceso quiero destacar que son los siguientes. Se han acordado 27 órdenes de aprehensión, todas ellas con sus respectivas notificaciones rojas solicitadas a Interpol. 8 de estas órdenes ya han sido ejecutadas. 6 ciudadanos, fíjense, al inicio dijimos que eran 2 el día lunes 6 de agosto, 2 en flagrancia. El número de ciudadanos detenidos en flagrancia suman a 6. Adicionalmente, quiero destacar
que se solicitó medida de prohibición de enajenar y gravar bienes, así como bloqueo e inmovilización de cuentas al ciudadano Osman Alexis Delgado Taboski, vinculado a este caso. Y al ataque es un reincidente. Y eso nosotros se lo entregamos, por cierto, al encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos de América en Venezuela. Esos detalles probatorios. Este reincidente aparece en el ataque al fuerte Paramacay, realizado el 6 de agosto del año 2017. Se fugó del país y hoy reside en los Estados Unidos de América. También se solicitó medida de prohibición de enajenar y gravar bienes, así como bloqueo e inmovilización de cuentas de los ciudadanos Julio Requesén y Julio Borges. Respecto al detenido Requesén, el Ministerio Público ordenó la práctica de un examen toxicológico, así como de reconocimiento médico legal y reconocimiento psicológico. Sobre este caso se filtraron unas imágenes, obviamente para nada de mi parte como defensor de los derechos humanos, aprobadas, totalmente condenadas y repudiadas. Unas imágenes que no guardan relación con su confesión, con lo que él dijo. De eso hemos abierto una investigación y no descartamos que hayan sido cómplices del hecho, del atentado al ciudadano presidente de la República, que hayan podido difundir esto para desvirtuar algo que es imposible desvirtuar, puesto que lo que está de por medio es la investigación y la no impunidad a un intento de masacre que pudo haber, repito, ocasionado en Venezuela una guerra civil de proporciones incalculables. Pero como estamos hablando de todos estos temas importantes para nosotros y por la propia instrucción del jefe del Estado, como jefe de Estado, no solo presidente de la República, el caso de los campesinos asesinados en Barinas, yo quiero destacar que la semana pasada fueron privados de libertad Joel Eduardo Garrido Lobo y Gustavo Enrique Carrillo Pérez por su presunta responsabilidad. Y esto es un mensaje a los terratenientes. Les gusta tener tierra, hacienda, colocar a campesinos como esclavos y luego mandarlos a matar. Por su presunta responsabilidad en la muerte de dos dirigentes campesinos, Reyes Orlando Parra Delgado y José del Real Aguilar, fueron asesinados por sicarios en la finca El Maranao el día 2 de agosto. Estas dos personas aparecen como prácticamente los que promovieron como finqueros la muerte de estos dos líderes campesinos. Fueron imputados por los delitos de homicidio calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles y asociación. Igualmente informamos que gracias a la orden de aprehensión y a la alerta roja solicitada por el Ministerio Público, este fin de semana fue detenido en el aeropuerto del Dorado en Bogotá, Colombia, siempre Colombia, aparecen todas las circunstancias asociadas a temas de violencia contra los venezolanos. El presunto autor intelectual de este doble asesinato, el ciudadano Ricardo Mora Contreras, terrateniente, como dije, que según testigos habría amenazado a estos dirigentes campesinos para que desistieran de sus luchas. Otras dos personas tienen órdenes de aprehensión en este caso. Quiero destacar finalmente, pues, ya para culminar, que este Ministerio Público seguirá no solo detallando, informando sobre actos, sobre hechos como estos, sino también sobre nuestra batalla, nuestra gesta contra la corrupción, contra la delincuencia organizada, contra las mafias que trafican drogas, y buscar, como dije, adecentar este organismo pilar de la justicia. Y la señal final va contra cobardes como quienes, asumiendo en mala hora el cargo de titular de este Ministerio Público, imagínense, y de exdirector de actuación procesal, han querido amedrentar a nuestros fiscales. Contra ellos hemos abierto una investigación. Contra estos canallas cobardes que creen que porque colocan fotos de hombres y mujeres
nuestros honorables fiscales y trabajadores, para quienes le doy todo mi apoyo. Aquí nadie se va a amedrentar frente a ninguna amenaza. Este Ministerio Público recobró su gallardía y su valentía, y no habrá nadie que impida que cada investigación contra cualquier delincuente de cualquier calibre, tenga nombre o apellido de cualquier tipo, sea cesado para que haya impunidad. Eso era antes, cuando la titular de este organismo, vean lo que ha dicho. Ella dijo algo parecido a lo que me dijo a mí González González en la interpelación del día de los hechos del 11 de abril. Cuando yo lo señalo como principal golpista del 11 de abril, él me responde, si yo hubiese organizado ese golpe de Estado, usted no estuviera sentado allí. Es decir, él me hubiera matado, yo estuviera muerto. Pues algo similar dijo la que mala hora fue fiscal general de la República y líder del cartel de corrupción y extorsión, para mí, de peor calibre en América Latina, cuando dijo que si ella hubiera organizado el atentado contra el presidente Maduro, él estuviera muerto. Eso es, aparte de una apología al delito, ya se le abrió un MP por ser nada más y nada menos cómplice, pues, de un hecho funesto como este. Y a quien fuera su mano derecha en la corrupción, director de actuación procesal, por haber colocado fotos a la luz pública señalando a nuestros fiscales, también se le ha librado una investigación y una orden de aprehensión con alerta roja de Interpol. Por si son tan valientes, vengan a Venezuela, ¿verdad? Y den esas declaraciones aquí en la Plaza Bolívar. No cómodamente, como viven como ricachones allá en Bogotá, viajando 2 y 3 veces mensuales con dinero robado por el planeta para despotricar de la paz y de la democracia venezolana. Muchas gracias.